Saludos a todos de nuevo. Aquí estamos con otro proyecto de composición. En este caso vamos a recrear una escena espacial, también con detalles de iluminación, etcétera, etcétera. Habréis visto la imagen al inicio del tutorial. Empezamos importando las fotografías que vamos a usar. Concretamente son varias imágenes descargadas de Pixabay o File. Colocaré los enlaces en la información del vídeo para que podáis utilizar las mismas. Vamos a seleccionar esta de aquí. También esta, por ejemplo, de la galaxia. Esta de aquí. Esta ya la habíamos utilizado anteriormente en un tutorial. Y yo creo que con estas tres nos va a servir. Así que pulsamos en abrir. Y empezamos a trabajar. Confirmamos todas estas opciones. Y lo que vamos a hacer en primer lugar es con la herramienta mover. Pulsamos botón izquierdo del ratón. Arrastramos. Sin soltar hasta la pestaña de nuestra galaxia, bajamos hacia abajo y soltamos aquí. Volvemos a pulsar y arrastramos para colocar. Más o menos en esta posición está bien. Y aquí llega nuestra primera aplicación. En este caso nos vamos al módulo de capas y cambiamos la capa en la que estamos actualmente al modo de fusión sobre exponer color. Y ahí tenéis el resultado, como veis, bastante interesante incrementando. Esa iluminación general, introduciendo también esos detalles adicionales. Como también queremos variaciones de color, vamos a introducir un degradado aquí debajo. Así que pulsamos sobre la hojita para generar una nueva capa. Herramienta de degradado, yo ya tengo uno, pero como veis, podemos seleccionar cualquiera que se os ocurra. Por ejemplo, podríamos pulsar sobre este y pulsando sobre los manejadores, dos veces cambiar el color de aplicación lo dejo en vuestra mano pulsamos en OK pulsamos el botón izquierdo del ratón arrastramos y soltamos y aquí tenéis el degradado aplicado vamos a cambiar el modo de fusión aquí tenemos varias opciones podríamos usar como veis una luz suave también luz fuerte luz intensa luz lineal etcétera etcétera obviamente ajustando la opacidad también podemos dejarlo en superponer pero vamos a dejar esa luz suave Vamos a probar quizá con luz fuerte. Más o menos, yo creo que así. Está bien. Podemos introducir también más variaciones de color según lo que queráis añadir. Por ejemplo, Movis podríamos seleccionar cualquier otro conjunto de colores o también introducirlos nosotros manualmente pulsando aquí debajo. Las opciones son bastante rápidas. Voy a dejar este de aquí, que además añade ese detalle interesante y voy a cambiar. Vamos a probar. Nada, vamos a dejar esa luz fuerte que incrementa el color como... Teníamos pensado desde el principio. Y vamos a introducir a continuación la siguiente imagen que tenemos aquí a la izquierda. Vamos a volver a la herramienta mover, pulsamos, arrastramos y soltamos cuando estemos sobre nuestra imagen. Como veis, también posicionamos. En principio tienen casi todas las mismas dimensiones, así que no vamos a tener problemas. E introducimos la imagen. En el caso de que queramos mantenerla de color negro, podemos cambiar al modo de fusión, multiplicar, como veis, introduce esta apariencia. Si queremos, en nuestro caso la vamos a utilizar en color blanco, así que vamos a hacer imagen ajustes. Invertir, ahí lo tenéis. Y en este caso, si lo dejamos en multiplicar, como veis, oscurece toda la imagen menos el ámbito que está en blanco, así que vamos a cambiar. A otro modo diferente, como veis, también tenemos aquí la posibilidad de utilizarlo suave, lo fuerte, etcétera, etcétera. Y ahí tenéis la aplicación. Luego podemos modificar el color utilizando imagen, ajustes, tono, saturación. Pulsamos en colorear y podemos aplicar cualquier combinación de color que se nos ocurra. Como podemos jugar con esas opciones, tener en cuenta que también va a cambiar dependiendo del modo de fusión que tengamos activado. Yo, por ejemplo, voy a dejar este valor de aquí, pulsamos en OK y, como os decía, si cambiamos a otro modo de fusión vamos a ver variaciones, como veis también, con esa luz fuerte, etcétera, etcétera. En algunos puntos quizá se nota demasiado. La geometría podemos aplicar un filtro desenfocar, desenfoque gaussiano para suavizarlo un poco más con un valor relativamente bajo, como podéis observar. Pulsamos en OK y luego podríamos volver a trabajar con el resto de opciones. Vamos a dejarlo así, por ejemplo. Vamos a introducir también un conjunto de texto herramienta de texto generamos una nueva capa y vamos a escribir aquí cualquier cosa que se nos ocurra por ejemplo yo voy a poner crystal space como veis quedan desajustadas para ello nos vamos al módulo de carácter y desde aquí podemos modificar el texto todo lo que queramos como veis podemos cambiar la posición, también dejarlo más o menos grande, más o menos. En mi caso lo voy a dejar así, voy a cambiar el color a blanco, aunque luego lo modificaré, pulsamos en OK y voy a modificar también el tamaño un poco más grande, por ejemplo, 150. Volvemos a corregir para equilibrar. Más o menos, por ejemplo, en esa posición está bien. Introducimos también aquí una máscara de capa. Como veis, con esa capa seleccionada, pulsamos añadir máscara de capa. La rellenamos de color negro. Con el color negro seleccionado, si no, como veis, podemos cambiar con la flechita. Pulsamos la combinación de teclas al suprimir. Al del lado izquierdo del teclado y la tecla suprimir. Como veis, oculta todo el texto. Introducimos un filtro. Interpretar nubes. Vamos a hacer una imagen ajustes. Niveles. Modificamos los controles. Fijaros lo que ocurre. Vamos a hacer desaparecer determinadas áreas del texto. Aquí podéis jugar bastante con esta posibilidad, más o menos. En mi caso voy a dejarla, por ejemplo, así. Pulsamos. En OK. Voy a generar también un duplicado. Como en principio no voy a editar ni el texto ni este ajuste, esta máscara de capa que hemos añadido. Voy directamente a rasterizar la capa. Botón derecho del ratón. Antes de nada, convertir en objeto inteligente. Pulsamos. Botón derecho nuevamente. Sobre la capa. Y hacemos rasterizar capa. Ahí lo tenemos. Voy a ajustar un poco. La opacidad, más o menos. Así está bien. Ya sabéis que podemos también trabajar con las diferentes opciones de fusión, aclarar, trama, superponer, etcétera, etcétera. Veis también, esas es de luz suave, luz fuerte. Yo por ahora voy a dejarlo normal. Voy a hacer un duplicado, pulsamos el botón izquierdo del ratón, arrastramos y soltamos sobre nuestra hojita. Y en ese duplicado voy a aplicar un filtro, desenfocar. Desenfoque gaussiano, vamos a ampliar el desenfoque, no demasiado. Fijaros que aplica una especie de resplandor. Pulsamos en OK. Podemos ajustar también la opacidad del resplandor. Ahí lo tenéis. Y también podemos modificar, en este caso, este nuevo, esta nueva capa. Modificando también esas opciones de fusión. Vamos a añadir algún detalle de iluminación adicional en este punto. Por ejemplo, lo que voy a hacer es generarlo directamente con la herramienta marco elíptico. Creamos una nueva capa. Mantenemos pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado. Pulsamos, arrastramos y soltamos para definir, como veis, esa sección circular. Vamos a rellenar de color blanco, al suprimir. Selección de seleccionar botón derecho nos aseguramos de tener una herramienta de selección botón derecho del ratón transformación libre y como veis estiramos de ambos extremos y de la parte superior hacia abajo más o menos voy a darle un poco menos pulsamos enter Botón derecho del ratón, transformación libre. O podríamos haberlo arrastrado directamente con la herramienta arrastrar. Vamos a colocar este nuevo elemento en esta posición. Lo voy a hacer debajo del texto. Y podemos aquí, tenemos varias opciones. Una de ellas sería, por ejemplo, pulsar dos veces sobre la capa y aplicar un resplandor exterior. Cambiamos a color blanco o al color de la forma que tengamos. Seleccionada, y como veis, ampliamos el ajuste. Luego ya solamente nos quedaría modificar el modo de fusión. También podríamos utilizar en este caso poner no vamos a cambiar aclarar, por ejemplo. Y vamos a reducir incluso un poco más. Botón derecho, transformación libre. La dejamos bastante más finita. Con mover, posicionamos. Voy a colocar de forma precisa. Y lo que voy a hacer es reducir la opacidad. Y pulsando dos veces nuevamente, voy a ajustar en los estilos de capa. La opacidad del resplandor. Y vamos a extenderlo también un poco más. Así yo creo que está bien. Y los últimos detalles vamos a introducirlos. Fijaros que en principio también he ocultado demasiado el texto con esa máscara de capa. La podríamos haber ajustado un poco, de todas formas luego. Lo dejo en vuestra mano para que lo controléis o controléis todos esos aspectos. Y vamos a añadir también algunos detalles de iluminación para completar. En este caso vamos a generar una nueva circunferencia. Añadimos una nueva capa. Mantenemos pulsada la tecla mayúscula al lado izquierdo del teclado. En este caso vamos a hacerla un poco más grande, más o menos así. Al suprimir para rellenar, selección, deseleccionar, filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. En este caso vamos a ampliar ese desenfoque, más o menos. Yo creo que así estará bien. Pulsamos en OK. Herramienta marco rectangular. Pulsamos y arrastramos para seleccionar la mitad inferior. Pulsamos la tecla suprimir para eliminarla. Selección de seleccionar, botón derecho, transformación libre. Arrastramos ambos extremos, pulsamos en la parte superior y arrastramos también hacia abajo. Más o menos así está bien, pulsamos enter. Botón derecho, transformación libre y vamos a girar el elemento un poco. Voy a ajustar también la escala. Y este elemento vamos a irlo duplicando. Antes de nada pulsamos enter, ajustamos. La opacidad, como veis, podemos dejarlo, por ejemplo, en este valor. Vamos a cambiarlo a superponer y vamos a ampliar la opacidad para ver si encaja. Más o menos así está bien. Y como os decía antes, vamos a duplicarlo para ello. Herramienta mover, mantenemos pulsada la tecla Al del lado izquierdo del teclado, pulsamos con el botón izquierdo del ratón, arrastramos y soltamos el botón izquierdo, sin soltar la tecla Al volvemos a pulsar, arrastramos y soltamos el botón izquierdo y así vamos a ir introduciendo estos elementos, voy a colocar otro por aquí, otro por aquí por ejemplo. A continuación lo que voy a hacer es modificar el tamaño de alguno de ellos. Herramienta de selección, botón derecho, transformación libre. Ya sabéis que podemos ajustar la escala manteniendo pulsada la tecla mayúscula y pulsando con el botón izquierdo del ratón desde una de las esquinas. De esa forma mantenemos esa relación de ancho y alto. Vamos a ir seleccionando otras diferentes, como veis en este caso. La voy a hacer un poco más grande. Ahí está. Voy a hacer un duplicado adicional de una de ellas. Botón derecho, transformación libre. Y la voy a utilizar también. Aquí en la parte del texto. Como veis se añade un detalle bastante interesante en esta parte inferior. Así está perfecto. Y con esto ya finalizamos. Obviamente... Esto lo podemos editar luego todo lo que queramos. Esta última la voy a dejar, pero fijaros, voy a pulsar sobre la segunda capa con la tecla mayúscula pulsada. Voy a seleccionar hasta esta de aquí, que son las que contienen todos esos elementos. Y vamos a pulsar botón derecho del ratón, hacemos combinar capas, que está aquí debajo. Perdemos la opción de fusión, obviamente la tenemos que volver a colocar, recordemos que estaba en sobreponer color o superponer, perdón ahora ya sí incluso podríamos añadir algún detalle adicional en forma de resplandor sobre esos elementos por ejemplo Duplicándola, ya que tenemos la capa generada, filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, y aquí es donde podemos jugar para añadir esa característica. Pulsamos en OK, y ahí tenéis el resultado. Añade también mucha más luminosidad, y dejo en vuestra mano los ajustes. Podemos trabajar un poco más con el color. Ya hay que aumentar o reducir la opacidad dependiendo del nivel de contraste que queramos en nuestra imagen. También podemos trabajar con ese fondo para aumentar el detalle o reducirlo. En este caso es la imagen que contiene el humo, etcétera, etcétera. Y ahí lo tenéis. Esto es todo por hoy. Saludos a todos y hasta la próxima.